Hola, buen día. Buen día. Bueno, bienvenidos a esta cursada que es de esta materia tan particular que se llama Derecho de las Sucesiones. Ahí estaba chequeando, después para tomar lista, bueno, no se vayan, así los puedo anotar. Bueno, es una materia muy particular. Ustedes saben que el derecho de las sucesiones en este régimen está separado del derecho de las familias, porque en realidad, si bien están interconectadas, son materias diferentes. Cuando yo iba a la facultad, dábamos derecho de familia y sucesiones. Estas denominaciones van cambiando. Ahora, si en esta primera clase preliminar, si ustedes me tienen un poco de paciencia, vamos a ir viendo la evolución de por qué llegamos a esta diferencia académica de tenerlo en una materia separada. Porque, bueno, el derecho de las sucesiones, que forma parte, es una asignatura que forma parte del derecho privado argentino, se relaciona con todo el derecho privado, porque si ustedes van a lo que vamos a ver ahora en un ratito, al Código Civil y Comercial, el libro quinto es el que vamos a ver de principio a fin en esta asignatura que se llama Derecho de las Sucesiones. Esta asignatura está íntimamente relacionada íntimamente relacionada con todo el derecho privado argentino, pero especialmente con lo que ustedes acaban de ver, que es el derecho de las familias. ¿Por qué? Está íntimamente relacionada porque si ustedes ven el título del libro quinto, que se llama Transmisión de derechos por causa de muerte. En esta transmisión de derechos por causa de muerte, nosotros vamos a ver que existen dos llamamientos. Producido el hecho jurídico de la muerte, el hecho jurídico de la muerte de una persona, este hecho jurídico de la muerte real o presunta de una persona, origina un llamado. Y ese llamado es para que todos vengan a la sucesión del decuius o del causante, como se va a llamar la persona que falleció. Este llamado es legal y también puede ser por un acto voluntario del causante que en vida pudo haber otorgado un testamento. Entonces tenemos un llamamiento legal y un llamamiento voluntario. En nuestra legislación se admiten ambos. Ahora después lo vamos a ver. Pero bueno, esta transmisión de derechos por causa de muerte que está en el libro quinto del Código Civil y Comercial, lo que hace es ordenar, sistematizar toda la transmisión. Toda la transmisión desde que se produce este hecho natural. Entonces podemos decir que el derecho de las sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión por causa de muerte, el destino de las titularidades de las relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona para después de su muerte. Entonces no quiero ser repetitivo, a ver qué hay acá. No quiero ser repetitivo, pero tenemos que tener en cuenta que el nacimiento de todas estas relaciones se produce por un hecho que es la muerte de la persona. Esto está regulado a partir del artículo 2277 del Código Civil y Comercial de la Nación, de manera sistemática y organizada. A ver, todo esto
Nosotros ahora vamos a recorrer desde el derecho romano hasta la actualidad las diferencias más importantes que hacen a esta transmisión, porque nosotros estudiamos hasta acá. Ustedes vieron que las transmisiones de bienes podía tener dos orígenes, entre vivos o mortis causa. ¿Se acuerdan de Civil 1? Entre vivos lo vieron hasta acá y mortis causa lo vamos a ver a partir de acá. Entonces, producida la muerte, dijimos que teníamos estos dos llamamientos. Esto fue de manera rígida en el derecho romano, en el derecho germánico, en el derecho medieval, en la legislación de Vélez, en la legislación post-Vélez, que es la reforma de la 17.7.11, y en toda la doctrina y jurisprudencia que hicieron y generaron esta reforma del año 2015, que ya cumplió 6 años. Ustedes, la mayoría de ustedes, ya empezaron a estudiar con este Código Civil y Comercial, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la legislación del Código Civil, o sea, el Código Civil y Comercial y el Código de Vélez, que es el Código Civil, van a convivir durante mucho tiempo, porque nosotros vamos a estar a las relaciones jurídicas del momento de la muerte del causante. Así que si esta persona falleció con anterioridad al 1 de agosto del 2015, se le va a aplicar las normas del Código Civil, y si falleció con posterioridad al 1 de agosto del 2015, las normas del derecho civil y comercial de la nación. Así que nosotros vamos a ir y venir con relación a los dos códigos. Si bien vamos a estudiar este, vamos a ver las diferencias más importantes con relación al Código de Vélez. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que este Código Civil y Comercial, que ordena sistemáticamente, como ahora vamos a ver, las normas de esta transmisión, se ve impregnado con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, que incorpora todos los tratados internacionales con el mismo rango, como ustedes ya saben, de la Constitución Nacional. Por lo tanto, se tuvo que ordenar primero en doctrina y jurisprudencia todo lo que ustedes fueron estudiando hasta ahora, que es muy importante. Ahora lo vamos a ir viendo despacito, cómo se fueron incorporando e incorporando derechos que van a tener relación con la transmisión sucesoria. Que nos parece bastante normal, pero hasta hace 6 años, 10 años, 15, 20 o 30 años, no era así. Por lo menos no era así cuando yo empecé a estudiar Derecho. Se fueron incorporando y fueron cambiando. Yo ahora, cuando estaba repasando la clase, decía, todo lo que yo les voy a contar ahora, yo me acuerdo por haberlo vivido siendo estudiante o por haberlo vivido ya trabajando en mi profesión. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho de las sucesiones? El contenido es el contenido patrimonial y tiene origen que deriva, como vimos recién, de la ley o de la manifestación de voluntad por medio de un testamento. El código también regula dentro del contenido todos los derechos y obligaciones que tiene el heredero y el legatario en el ejercicio de la administración de los bienes de la sucesión. Ahora, cuando leamos el 2277, no tenemos que confundir el momento en que se produce el proceso sucesorio, que es la sucesión desde el mismo momento de la muerte real o presunta de una persona, se produce la sucesión, con el proceso judicial
de la sucesión que puede ser iniciado en cualquier momento. Nosotros estudiábamos en la época de Vélez lo que se llamaba la teoría de la ficción, donde desde el mismo momento de la muerte de una persona se transmitían todos estos derechos a la persona del heredero o del legatario. Esto sigue igual, lo tenemos ya no en una nota, sino que lo tenemos expresamente en el 2277. Pero no tenemos que confundir ese acto de transmisión con el proceso judicial de la sucesión que ustedes estudiaron seguramente en la práctica. Se nos entiende que los bienes no tengan dueño, así que aunque todavía nosotros no sepamos que somos herederos por el fallecimiento de, qué sé yo, de un progenitor, no significa que durante ese periodo en el que nosotros tardamos en tomar conocimiento, esos bienes no se nos hayan transmitido por medio de esta ficción jurídica. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, esto que se transmite es un acervo, es una comunidad, es un todo. Esta universalidad que se transmite como un todo genera derechos y obligaciones. Pero esto siempre se transmite una universalidad, entonces después vamos a ver la diferencia con los artículos siguientes en la transmisión de la universalidad o de una parte cierta que vamos a ver en los legados. ¿Y cómo se transmite esto? Como vimos recién, este llamamiento es legal, donde se transmite el todo, la universalidad, donde vamos a ver también la nueva figura del heredero de cuota. Esto sí es una incorporación del Código Civil y Comercial. Y también vamos a tener los llamados particulares, que son el llamamiento del legatario, este llamamiento que va a ser hecho por medio de un testamento, de un acto, de una declaración de voluntad. Entonces tenemos este patrimonio que se transmite, este patrimonio va a haber generado derechos y obligaciones. Ven cómo vamos viendo que de este libro quinto, que está tan relacionado con el derecho de las familias, también está relacionado con los derechos y obligaciones, va a estar relacionado con los contratos, con el libro 3, porque ahora sí está regulado expresamente una forma de contratar dentro de este periodo que nace con la muerte y termina con la partición. Todo lo que sucede dentro de esta indivisión va a tener un régimen particular y diferente a lo que nosotros conocemos en la transmisión entre vivos. ¿Cómo transmitimos entre vivos? Si fuera presencial, les haría más preguntas para que me puedan contestar. Pero ¿cómo transmitimos entre vivos? Por medio de contratos. Y mortis causa también, por medio de contratos. El contrato es el contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios de Vélez. Hoy se llama cesión de herencia. Y está relacionado con la parte contractual de la cesión de créditos que ustedes vieron a partir del 1614 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto lo vieron en contratos. Cuando llegaban al 1618, les decían que la cesión de herencia tenía una forma particular, que era la escritura pública. Pero esto no está regulado en contratos, está regulado en el libro quinto, a partir del 2302. Siguiendo con el contenido de la sucesión, entonces vimos el llamamiento, vimos la forma, vimos el proceso. Vamos a también ver que el Código Civil y Comercial regula con normas particulares el proceso sucesorio, el proceso judicial. Y ustedes me van a decir, ¿qué me preguntarían? Porque está en un código de fondo, vienen en la forma. Exacto. Entonces nosotros sabemos que las normas no delegadas de las provincias a la nación, es lo que dijo muy bien Luana, los códigos de forma. Pero el Código Civil y Comercial establece normas de forma en un código de fondo. Y esta es la modificación que hace la constitucionalización del derecho privado, que lo tenemos muy bien explicado en los antecedentes.
También tenemos normas procesales para dos procesos universales, o dos, perdón, no, dos procesos muy particulares que están conectados, que es el divorcio y la sucesión. Esto que ustedes vieron, el proceso de divorcio y el proceso sucesorio, nacen y terminan o con la presentación de la demanda, y después va a ser retroactiva la presentación y termina con la partición adjudicación, con la liquidación, partición, liquidación, adjudicación, y lo mismo sucede en la sucesión. Es más, en el divorcio se remite a las normas del proceso sucesorio. Estas son particularidades que ustedes van a ver, son las únicas y tienen más o menos la misma lógica de proceso, porque lo que estamos haciendo es partir en una comunidad, en una comunidad hereditaria, que se habla de este estado de indivisión, porque este estado de indivisión, producida la muerte de una persona, todos los bienes se van a transmitir, como nos dice la ley. Y va a ser por medio de una universalidad, cuando tenemos la sucesión del heredero, o por medio de legados particulares, cuando determinados objetos se transmiten a personas determinadas. Todo este es el desarrollo de esta materia, que lo vamos a ir viendo gradualmente. Entonces, bueno, sabemos que la sucesión es el cambio, entonces, o la sustitución de la titularidad de un sujeto por un sujeto o varios sujetos, sobre la titularidad de los objetos, que son los bienes de las relaciones jurídicas. Entonces estamos sustituyendo personas, una persona por otras personas, en relaciones jurídicas que tienen que ver con objetos. Y me van a decir, ¿siempre por objetos? Y sí, porque hay cuestiones que son intuito persona que no se transmiten. Acá nosotros lo que vamos a ver es qué pasó con la cuenta del banco, qué pasó con el campo, con el departamento, el auto, la cuenta corriente. ¿Qué pasó con objetos determinados? Esta transmisión puede ser sobre el todo o sobre una parte. Y lo que vamos entonces a transmitir es, o sea, lo que vamos a nosotros ver como operadores jurídicos es el lugar que ocupa una persona por otra. Una o varias personas por otra. Es el cambio del sujeto. Nosotros vimos hasta acá, y lo vimos generalmente, yo por lo menos lo vi en derechos reales, que la transmisión, la adquisición de los derechos entre vivos, podía ser de dos maneras, originaria o derivada. ¿Se acuerdan de esto? La adquisición originaria no es tan común. La adquisición originaria es por accesión, es por apropiación, es lo que nosotros llamamos o vimos la usucapión. Cuando, por ejemplo, nosotros accedemos al dominio de una cosa por el transcurso del tiempo. Y no juzgan nuestra buena fe, al contrario, se presume de mala fe. Pasados los 20 años, o sea, pasado, transcurrido el tiempo necesario, va a haber una autoridad jurisdiccional, va a ser el juez, el que nos asigne la titularidad del dominio de manera originaria, como un hecho del príncipe, porque se lo estamos sacando a alguien. Esto acá no nos interesa. Esto es para el mundo de los vivos y para el mundo de los derechos reales. La otra forma que nosotros vimos en derechos reales de adquirir los derechos era la manera derivada. Por ejemplo, Luana le transmite a Manuel, Manuel le transmite a Yelén me transmite a mí. Esta es una cadena derivada de transmisiones por medio de la tradición y de todo lo que nosotros estudiamos hasta ahora. Siempre de manera voluntaria y lícita. ¿Hasta acá vamos bien? Me alegro.
Entonces, nosotros en la transmisión derivada tenemos una relación jurídica antecedente en el derecho real que puede ser traslativa, y esta traslación va a ser constitutiva de derechos o declarativa de derechos. Esto mismo sucede con la transmisión postmortem. Es una transmisión derivada de derechos. Bueno, ya volviendo a lo más terrenal, si ustedes tienen el Código Civil, yo los invito a que en las clases que tengan conmigo lo hagan con el código. Nosotros vamos a ver esta materia dentro del libro quinto y vamos a ver las relaciones que tiene con todos los demás libros. Ustedes saben que el código lo que tiene... Ustedes empezaron a estudiar seguramente con este código. Cuando yo les cuento lo que me pasó a mí, después de haberme graduado hace como casi 30 años y haber estudiado el Código de Vélez, cuando yo estudiaba el Código de Vélez decía, uy, pobres, qué difícil debe haber sido haber estudiado la reforma de la 17.7.11 del año 68, que modificaba 205 artículos. Y nunca, ni en mi peor pesadilla, pensé que el Código de Vélez iba a desaparecer e íbamos a tener un código nuevo. Entonces, a partir del año 2013, tuvimos que ponernos a estudiar con mucha angustia y esperando que esto no se apruebe, y se aprobó y empezó a regir el 1 de agosto del 2015. Teníamos mucho miedo porque en realidad cambiaba un montón de institutos y de relaciones. Yo trabajo como escribano, así que imagínense que al otro día nosotros ya cambiábamos toda la terminología de las escrituras. Por ejemplo, ya no había más, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo tonto, las autorizaciones de viaje, donde los padres autorizaban a sus hijos por la patria potestad a salir del país. ¿Siguen? Ya eran los progenitores lo que en ejercicio de la representación parental autorizaban al menor, que si tenía más de 13 años tenía que venir a firmar la escritura. Entonces eran pequeños de millones de cambios que teníamos que ir allanándonos. Al principio le tuvimos, yo particularmente le tuve miedo, después que me puse a estudiar bastante le empecé a tener respeto, después lo empecé a entender y hoy ya les puedo decir que me gusta. Así que es todo un proceso, como es todo un proceso de la evolución del derecho que nosotros vamos a estudiar. Nosotros en este libro quinto tenemos como fuente de la transmisión mortis causa, según el objeto, esto puede ser universal o personal. Universal es cuando se transmite a todos los herederos, personal es cuando hay un acto de declaración de voluntad por medio de los testamentos que vamos a ver al final, donde se transmite de manera particular. Entonces nosotros, en este desarrollo del libro quinto, que se los voy a hacer muy cortito, que en realidad ustedes lo pueden agarrar del índice después y mirarlo, tenemos la parte general de sucesiones, cómo llegamos a aceptación y renuncia de la herencia, o sea, producido el llamamiento, podemos aceptarlo o renunciarla, que esto lo vamos a ver bien, bien específico. Si aceptamos la herencia, las formas, la renuncia. Después tenemos el título 3, que vimos cómo contratamos dentro de la herencia. ¿Qué hacemos dentro de la herencia? ¿Podemos vender? ¿Podemos comprar? ¿Podemos transmitir? ¿A quién le podemos transmitir? ¿De qué forma? ¿Cómo lo publicitamos? Eso lo van a ver conmigo. Después tenemos todas las acciones dentro de la sucesión. La petición de herencia es la más importante. Seguimos con el estado de indivisión, que como les dije hace un ratito, ¿cuándo nace el estado de indivisión? ¿Cuándo nace? Con el hecho de jurídico de la muerte. Exacto.
¿Y cuándo termina? Con la partición. Muy bien, perfecto. Después tenemos las normas del proceso sucesorio, a la cual todas las provincias van a tener que adherir en sus códigos procesales. Y esto ya la verdad que a mí me escapa, porque yo no ejerzo como abogado, pero sí muchas veces me ha tocado protocolizar en estos 6 años, me ha tocado protocolizar testamentos y de acuerdo a las normas de protocolización de testamentos, algunos jueces siguen con el Código Civil y Comercial, como corresponde, creo yo, y otros con los códigos procesales no actualizados. Entonces vemos en la protocolización, en los procesos sucesorios testamentarios, que algunos jueces aceptan el testamento por medio del reconocimiento de firmas en el ológrafo y otros solicitan las pericias caligráficas. Entonces, la verdad que eso a mí me escapa, pero bueno. Yo creo que es una cuestión que va a llevar un poquito más de tiempo, de que todos las provincias adecúen sus normas procesales a las normas del Código Civil y Comercial. Dentro de las normas del proceso tenemos el inventario y avalúo, la investidura, la denuncia de los bienes, los plazos para denunciar los bienes. Y después tenemos dentro de este estado de indivisión, cómo se administra, cómo se pagan las deudas y los legados. Eso es lo que ahora vamos a ver dentro de la evolución del derecho romano y del derecho germánico, porque el código tiene una innovación. Y después tenemos la parte final, que es la partición. La acción de partición, los modos de realizarla, cómo se van componiendo el activo y el pasivo, y todas las demás acciones que el 25 de diciembre del año pasado sufrió una modificación de 4 artículos por medio de la ley 27.597, que para mí fue un regalo de Navidad, porque veníamos solicitando ya desde hace mucho tiempo el cambio con relación a la acción de colación en las donaciones entre vivos y los efectos jurídicos de la reipersecución en donaciones. No los voy a marear, pero bueno, ustedes cuando lleguen a esta parte, si van a tener códigos anteriores o a la ley 27.597, yo les voy a pasar los 4 o 5 artículos que se modifican y que son sustanciales para la seguridad en el tráfico jurídico de donaciones de padres a hijos. Ya lo vamos a ver. Tenemos las acciones de colación, las acciones repersecutorias, etc. La sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Terminamos con la porción legítima, que es algo que nos va a llevar un tiempo, saber que nosotros tenemos un derecho que es de orden público, donde tenemos una legítima. ¿Saben lo que es la legítima? Es la parte de la herencia de la cual no se puede disponer porque es de orden público. Dentro de la reforma del Código Civil y Comercial, se morigeró un poco este orden público familiar, este orden público de la legítima, de que no podemos desheredar, no podemos quitarle al heredero derechos que se siente que los tienen predeterminados o asignados. Esta legítima hereditaria que viene del derecho romano, creo que a partir del año 40, que era para la protección y la solidaridad familiar. Muy pocos países lo tienen de manera tan rígida como lo tenemos en Argentina, donde solamente hasta Vélez se podía disponer de un 20%, un quinto, de la porción disponible si se tenían hijos, y se morigeró, donde, bueno, la persona puede disponer de hasta un tercio, de un 33% de su patrimonio.
Esta disposición generalmente es para la mejora de algún heredero o para la mejora del cónyuge o la mejora de cualquier persona. En toda la evolución legislativa, no solamente argentina, sino a nivel internacional, se tiende a que esta legítima, esta protección tan férrea de orden público, vaya menguando o vaya desapareciendo. A algunos les va a parecer muy bien, a otros les va a parecer muy mal. Todos tenemos nuestras propias experiencias como para decir si se puede o no se puede. La realidad es que hoy por hoy la legislación fue menguando en cuanto a la proporción de lo que podemos disponer o no. A nivel mundial esto tiende a desaparecer, y esto está íntimamente relacionado con los principios del derecho romano. Nosotros tenemos principios como este, que es el de la legítima hereditaria. Tenemos otros principios férreos que están en este primer punto del programa, al que después vamos a llegar en un ratito, donde no se puede disponer de herencia futura, no se puede contratar sobre herencia futura. Y otro pilar, que no podemos renunciar a una herencia futura. Y esto es así. Todos estos principios tan férreos fueron cediendo paso a la realidad del siglo XX o del siglo XXI, donde tenemos un artículo 1010 en el Código Civil, donde si bien existe el principio de que no se puede disponer, no se puede contratar, no se puede renunciar a una herencia futura, lo podemos hacer en determinados casos, con protocolos familiares, siempre y cuando no violentemos la legítima hereditaria. Pero eso ya lo vamos a ver. Acá estamos sobrevolando el libro quinto. Tenemos las normas de la sucesión testamentaria, los tipos de testamento, cómo instituimos o sustituimos los herederos, los legados. Y por último tenemos el albacea testamentario. Entonces, este libro quinto, que está todo determinado aquí, ¿alguno dio derecho internacional privado? Bueno, la próxima materia que den, cuando vean derecho internacional privado, en el libro sexto van a ver todas las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Y en el libro sexto, a partir del artículo 2643, por ahí, van a ver todo el proceso sucesorio a nivel internacional. O sea, qué podemos hacer, cómo podemos testar, por ejemplo, en otro país, en una embajada, en una legación consular, y cuáles son las normas, los domicilios, la ley aplicable. Lo tenemos todo ordenado en el libro sexto, no solamente para las sucesiones, sino también para todo tipo de proceso, en especial el del divorcio. Entonces, esta materia que está acá en el libro quinto se relaciona con los primeros cuatro libros y también con el último. Esto se lo digo porque, bueno, lo van a ver en Derecho Internacional Privado, pero cuando vayan estudiando, por ahí pueden ir mirando cómo se relacionan estas normas con el derecho internacional. Cuando yo estudiaba, hace como 30 años o más, el mundo era mucho más grande de lo que para ustedes hoy es ahora, porque no teníamos toda la información, internet, ni absolutamente nada. Entonces, nos parecía que era como mucho más complicado. Hoy el mundo quedó más chico, todo el mundo, nosotros todos tenemos gente que queremos mucho, seguramente, que vive afuera, y estas personas tienen relaciones jurídicas en Argentina y en otros países, se casan, se mueren, viven, y tienen bienes en uno o en otro lugar. Todo esto es sobre lo que ustedes van a trabajar en una parte si se dedican al ámbito del derecho civil. Más o menos ordenar todo esto, entenderlo y poder desarrollarlo, es el objeto de esta materia. Entonces, bueno, arrancamos viendo que no todo
Todo lo que tenemos acá es un años y años de evolución. Hoy nos toca esto, que es lo que tenemos que saber. ¿Y cómo era? En el derecho, o sea, jurídicamente hay dos sistemas. Hay dos sistemas de transmisión sucesoria, porque acá lo que estamos hablando no es de la muerte de una persona, es de las consecuencias jurídicas que produce sobre los bienes la muerte de una persona. Y esto viene desde muy, pero muy antiguo, y en el derecho hay dos sistemas. La sucesión es en las personas o la sucesión es en los bienes. A mí en la escribanía mucha gente viene y me dice: escribano, yo hice la sucesión de la casa de mi papá. Y yo no le puedo decir: mira, vos hiciste la sucesión de tu papá, que tenía una casa. Porque la sucesión es sobre las personas o sobre los bienes. ¿Qué les parece a ustedes? Sobre las ¿qué? Personas. ¿Eh? Decime, Nazaret. Sobre las personas, no, sobre las personas. Perfecto. Pero ustedes esto lo van a escuchar y ustedes lo van a entender, porque cuando la gente lo dice es porque lo siente o porque lo entiende así. Ellos entienden que lo que se sucede son las cosas. Por más que nosotros sabemos que lo que se sucede son en las personas. Entonces las preguntas que nos vamos a hacer es: ¿continúa el heredero la persona del causante o continúa la titularidad de los bienes del causante? Y según el sistema, nosotros vamos a ver cuál es la respuesta. La sucesión es sobre las personas en el derecho romano, y esto es lo que nosotros venimos transmitiendo. Esto se basa en una cuestión práctica, en una cuestión de respeto, en una cuestión religiosa. Lo que se sucede es la persona del causante. Así era en Roma, y ahora vamos a ver cómo lo ensamblamos, porque en realidad todo esto tiene una consecuencia que ustedes vieron hace años. ¿Quién responde por las deudas del causante? Las obligaciones que había contraído el causante, ¿son del heredero? Todas estas preguntas, que cuando nosotros nos las vamos haciendo, tienen respuesta acá en el código. Es el objeto de esta materia. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver la base. Venimos del derecho romano, las sucesiones sobre las personas. Esto es una, como vimos, una cuestión práctica, una cuestión de respeto religioso también, ancestral, donde tenían que cumplirse todas las obligaciones, todo lo que generaba el buen nombre y honor de esta persona. Y esto generaba consecuencias jurídicas muy importantes, como vimos recién, que es cómo se transmiten los bienes a los herederos y la responsabilidad. En Roma, la responsabilidad se llamaba ultra vires. ¿Qué significaba? Que se respondía con todos los bienes de la transmisión hereditaria, con todos los bienes de la herencia, y si no alcanzaban, se respondía con todos los bienes personales del heredero. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Esto es justo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Todos somos personas que vamos a transmitir nuestros bienes o vamos a recibir bienes? Entonces, en Roma, esto era también, como todos los principios del derecho romano, muy férreos, muy firmes. Y todo lo que es tan férreo y tan firme, en algún momento se resquebraja y se rompe. Esto era en el derecho romano. Después teníamos, ustedes saben toda, bueno, no vieron romano, pero algún día lo van a leer. Ustedes cuando se reciban, después se van a poner a estudiar y van a leer todo lo que les interesa. Y después, ahora tratamos de evitarlo, pero en realidad en el mundo, en la antigüedad, porque todavía no estamos bien en la antigüedad, esta invasión romana que fue acaparando territorio, todo el norte de África, Persia, Europa continental, hasta lo que hoy conocemos como Alemania, parte de Inglaterra, la Galia,
toda la dominación romana y tenía en esta invasión de adquisición y adquisición de territorio estos principios romanos tan férreos. Pero después los romanos se chocaban con los bárbaros, que era el derecho germano, que tenía otra idiosincrasia, porque en el mundo el derecho lo hace la idiosincrasia de los pueblos. Y los bárbaros, que hoy nosotros decimos el derecho alemán y nos imaginamos Alemania, pero en realidad era todo el norte de Europa, tenían un derecho diferente al nuestro, pero que era mucho más práctico. Y a la muerte de una persona se generaba un patrimonio, se configuraba un patrimonio, un activo y un pasivo, una cuenta para ser liquidada, que era diferente al patrimonio del heredero. No como en Roma, que se transformaba todo en una sola cosa. Por eso, al ser ultravires, al momento de la muerte adquirimos todo el patrimonio del causante, se confundía el patrimonio en Roma y se respondía con los bienes del causante y, si no alcanzaba, con los propios. En el derecho germánico no era así. Se producía la muerte de la persona, se creaba una cuenta patrimonial diferente, se respondía con todos los bienes de la sucesión. Y lo que quedaba, que se llamaba acervo relicto, era de los herederos. ¿Me siguen? Esto es fundamental para entender todo lo que vamos a ver del régimen de responsabilidad. Porque en la evolución, estos dos sistemas, el romano y el germánico, que eran diferentes, en la evolución, después viene la Edad Media. En esta Edad Media tenemos al señor feudal, la transmisión, la tierra del señor feudal era usada por el vasallo. El vasallo era un poquito algo más que un esclavo. ¿Se acuerdan? Y este vasallo, al momento de la muerte, la tierra que él ocupaba, labraba, trabajaba y vivía él y toda su familia, volvía al señor feudal. ¿Para qué? Para transmitírselo a sus herederos. Los herederos tenían que realizar un pago, un emolumento, que se llama algo que ustedes conocen, impuestos. Estos impuestos eran tales, como hoy en, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, los impuestos sucesorios son muy altos. Por eso tenemos diferentes tipos de sucesiones. Ustedes ven películas americanas, seguramente, donde en Estados Unidos todo el mundo habla del fideicomiso. Uy, constituyó un fideicomiso, entonces a la muerte tiene el fideicomiso. ¿Saben por qué está el fideicomiso en Estados Unidos? No. También tenemos un fideicomiso testamentario, pero no como forma o sistema, lo tenemos como un instrumento. Pero en algunos países anglosajones, la transmisión a un fideicomiso y la administración fideicomisaria de los bienes en protección a la sucesión de las personas es para no pagar impuestos. O sea que miren, desde hace miles de años venimos discutiendo lo mismo, no discutiendo, porque esto no tiene discusión, ya está. Pero, por ejemplo, morirse en Provincia de Buenos Aires es mucho más caro que morirse en Capital o en Córdoba, porque en Provincia de Buenos Aires tenemos el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y en las demás provincias no. Entonces, bueno, son todas cosas para empezar a pensar, para empezar a ver que, si bien estamos en el siglo XXI, las motivaciones en cuanto a la transmisión de patrimonios relictos de personas humanas, más o menos siempre tuvo la misma motivación. Entonces teníamos el señor feudal que transmitía y hacía lo que se llamaba la retrocesión de esta tierra por medio del pago de impuestos. Después vino la realeza, que tenía muchísimas propiedades, imagínense lo costoso que era. Después tenemos la Iglesia Católica, donde es muy interesante ver todo. Esto no tiene nada que ver con la materia, pero se los cuento porque a mí me gusta. Pero en la Iglesia Católica, más allá de las religiones que cada uno tengamos, el celibato no era una cuestión moral de que los
curas no podían tener relaciones sexuales. Era una cuestión de no reproducirse para no tener que dividir la tierra y las posesiones en los herederos del religioso, porque no teníamos la figura de la personalidad jurídica. O sea, la tierra era del cura, no era de la iglesia. ¿Por qué no era de la iglesia? Porque la iglesia no tenía personalidad jurídica en esa época. Entonces el celibato era la no reproducción, el no generar herederos. Y todo lo que nosotros vemos y presumimos y de las cosas que pasan, todo tiene un origen que es muy interesante para cuando tengan tiempo para leerlo después de que se reciba. No ahora. Pero para ir entendiendo cómo es la transmisión, cómo nos fuimos generando como pueblos, como culturas, con tradiciones, que todo esto tiene que ver con la legislación que hoy tenemos que estudiar. Entonces pasamos del derecho medieval, llegamos a la Edad Media, llegamos a la codificación, y la codificación más importante fue la codificación francesa de 1804, la codificación de Aubry-Rot, y en 1804, en Francia, que después nosotros en la legislación argentina, Vélez Arfil lo toma como fuente al Código Civil francés, el Código Civil francés retoma al derecho romano, con reformulaciones, pero retoma el derecho romano, donde el patrimonio como universalidad jurídica, o sea, toma el derecho romano y lo perfecciona, lo modifica, toma el patrimonio de la transmisión y toma también diferente a los bienes individuales del heredero. Entonces, si bien toma esta universalidad, la diferencia de los bienes del heredero. Teníamos una figura que era el beneficio de inventario, que se podía tomar o no. Cuando se aceptaba este llamamiento, al llamamiento de la muerte, la aceptación, se podía aceptar o no en algunas legislaciones con beneficio de inventario. Llega 1871 y en Argentina, Vélez Arfil dicta, por ley 340, el Código Civil. Y Vélez se adapta o toma el Código Civil francés. Pero miren lo que pasó. Desde 1871 a 1968, con la reforma de la ley 17.711. En Argentina teníamos un sistema, hasta el año que nací yo, hasta 1968, teníamos un sistema bien romano. Bien romano. Donde el heredero continúa la persona del causante y es el sujeto de todas las relaciones jurídicas del causante o de cuius, como ustedes lo van a ver. Era responsable ultra vires. O sea, hasta 1968 en Argentina teníamos el sistema romano más férreo. Con la ley 17.711, esta reforma integral del código, la primer gran reforma de a casi 100 años de dictado del código, hecha por Borda, juez de la corte, acá abandonamos la teoría de los ultra vires y tenemos algo intermedio. Se podía aceptar la herencia con beneficio de inventario. Esto podía, tenía sus bemoles y tenía muchísimos artículos que fueron sistematizados, donde daba lugar a muchísimas interpretaciones judiciales. Pero bueno, se podía, o sea, a partir de 1968 y hasta el 1 de agosto del 2015, se podía aceptar la herencia con beneficio de inventario. O sea, se toma algo intermedio con relación a lo que era el derecho germánico. Pero desde 1968 hasta el 2015 pasaron un montón de cosas en cuanto a la relación. A mí me gusta verlo, yo les confieso, yo me anoté una vez en sociología, no tuve tiempo, pero el día que me jubile voy a seguir estudiando sociología, porque en realidad todo esto que nosotros estudiamos como norma escrita, tiene que ver
con el sentir de los pueblos, con las cuestiones políticas que van haciendo norma. Para llegar a esta actualidad que vamos a ver ahora, pasaron muchas cosas, les decía. Tuvimos la reforma del 68, hubo un gobierno militar. Tuvimos después todo lo que ustedes ya conocen, del año 76 al 83. Y recién, con la democracia de 1983, muy endeble, muy golpeada, con mucho miedo todavía, en el año 1985 se dicta la ley 23.264. La ley 23.264 es la ley de reforma de filiación y patria potestad, donde recién a partir de 1985 la patria potestad, hoy llamada responsabilidad parental, porque patria potestad del hombre, del macho, se cambió el concepto, pero se llamaba así. Y la patria potestad pudo ser compartida por el padre y por la madre. Imagínense que hasta 1985 la madre no tallaba con relación a determinados actos de responsabilidad y de toma de decisión del hijo, si se quería ir a vivir a otro país, si quería ir a trabajar a la milicia, o si quería entrar a una institución religiosa, o si quería viajar, simplemente dependía solamente de la voluntad del padre. Esto no pasó en el código, esto pasó en 1985. Lo que pasó con el código nuevo es el cambio de denominación. Y también la filiación con respecto al hijo extramatrimonial, porque el hijo extramatrimonial hasta 1985 no heredaba al padre que no lo había reconocido. Después tenemos, a partir del año 87, que fue el año que yo empecé a estudiar en la facultad, ahí en Peña y Funes, había debates con relación a si el divorcio estaba bien o si el divorcio estaba mal. Y la grieta de la gente dividida en un sector o en otro era tremendo. Ahora no pasó ni con el aborto ni con el matrimonio igualitario, pero en esa época, después de tanta represión, la gente tenía las ideas como... A mí me llamó mucho la atención esa época. Y se dicta la ley 23.515, donde había gente que estaba en contra del divorcio, como si la gente no se divorciara igual. Pero ahora tenía una herramienta jurídica donde el divorcio era vincular. Este divorcio lo que era, cortaba un vínculo y echaba culpas con relación a si uno de los cónyuges era culpable. Si bien se podía divorciar, terminaba heredándolo. Este era el régimen de la 23.515 que aceptaba el divorcio, pero tenía culpas. Si alguno de los dos era culpable, no perdía el derecho sucesorio. Esto pasó en el año 87. Y esto rigió hasta la entrada de la 23.515, del Código Civil y Comercial, donde tenemos el divorcio que ustedes estudiaron en el derecho de las familias, donde no tenemos que... Simplemente, más que decir no lo quiero más, no tenemos que acreditar que nos engañó, que etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo tenemos de manera más libre. Pero de no tener un divorcio, a tener un divorcio vincular, todo lo que eso generó es que la gente, ¿qué hizo? Se dejó de casar. Para no tener que pasar por ese proceso tan tortuoso que a partir de hace 6 años es simplemente... un mero trámite como debe ser. ¿Me siguen hasta acá? Después tenemos otra ley, que es la ley 26.579, que es del año 2009, y reduce la mayoría de edad de 21 a 18 años. Esto hace que a partir de los 18 años se pueda testar. Con Vélez también, pero bueno, pueden existir otro tipo de vínculos y de relaciones con relación a matrimonios, con relación a todo el derecho sucesorio. Y por último, que a ustedes les parece por ahí común, pero que no era para nada común, la ley 26.618 de matrimonio igualitario, que hoy lo tenemos reflejado en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero que fue todo un suceso donde el matrimonio igualitario, el cónyuge lo iba a heredar.
no era solamente una unión civil, que era lo que hoy llamamos unión convivencial. Hoy tenemos un matrimonio con derecho hereditario. Así que todas estas leyes que fueron fruto de la democracia, que fueron fruto de la constitucionalización, o sea, de la reforma de 1994 que incorpora los tratados de, porque esto que yo les dije de la ley, la reforma de filiación y patria potestad, deriva del reconocimiento del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, toda esta normativa jurídica y toda esta evolución hace que hoy tengamos todas estas normas dentro del ámbito del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. A ver. Esto está bien. Bueno. ¿Cuál es el momento de apertura de la sucesión? Ustedes bien me lo dijeron. El hecho jurídico de la muerte. ¿Quién tiene código a mano? ¿Alguien quiere leer el artículo 2277? Yo lo leo, profe, no tengo problema. Dale, Manuel. Apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se difiere por la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Muy bien. Este artículo, que es el primero, es muy importante porque establece ese hecho jurídico como generador ¿de qué? De la apertura de la sucesión, o sea, de la transmisión de los bienes. Y acá tenemos también una evolución. Miren lo que dice. La muerte real o presunta de una persona. En Vélez, la muerte de una persona era la muerte real. La muerte presunta surge a partir de una ley, que es la 14.394, que es del año 54, que se produce con el hecho del hundimiento de un barco que se llamó Tripulantes del Fournier. El barco era el Fournier y la causa era Tripulantes del Fournier, que fue un barco que se hunde con toda su tripulación y se produce que no los encuentra. ¿Y qué pasaba con los derechos de estas personas? Hay millones de hundimientos. Nosotros vivimos en Mar del Plata, o sea que lo tenemos como un hecho, un suceso tremendo, la del submarino Ara San Juan. Esa gente que falleció, se realizó todo el proceso de presunción de fallecimiento, porque no se encontraron los cuerpos. ¿Siguen hasta acá? Entonces nosotros tenemos, hasta 1954 parece que no se había hundido ningún barco, o se había caído ningún avión. Hoy lo tenemos regulado a partir del artículo 80 del Código Civil y Comercial de la Nación, que yo les voy a pedir que los vuelvan a leer porque los vieron en Civil 1. Tenemos todo el proceso de determinación de la muerte presunta de una persona. Si nosotros hacemos memoria, tenemos un montón de estos sucesos en la gente que desaparece. ¿Verdad? Entonces, la muerte real o presunta. Desde 1954 hasta el 2015, esto estaba regulado en una ley ómnibus que fue derogada, que fue la 14.394, que trataba este tema, trataba la indivisión hereditaria, trataba el bien de familia. Hoy el bien de familia se conoce como régimen de vivienda. La indivisión la tenemos y la vamos a ver más adelante. Pero acá lo importante también es que lo que dice acá, muerte real o presunta, causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia, no significa, que es lo que vimos también y se los quiero repetir, la apertura del proceso sucesorio. Es la transmisión, se produce automáticamente la transmisión. El proceso sucesorio se podrá abrir más adelante en cualquier momento, pasados los 9 días de respeto, de llanto y luto. Pero miren lo que dice. El llamamiento puede ser
por testamento o por ley. El llamamiento por ley es el llamamiento ordinario, el llamamiento que existe donde nosotros tenemos los órdenes sucesorios que van a haber mañana. Y también lo tenemos por testamento, que es un acto voluntario. El causante testa, como vamos a ver al final de la materia, de ológrafo por acto público y dispone para después de su muerte lo que él le parece. En Roma, el llamamiento solamente podía ser o por testamento o por ley. Hoy tenemos las dos opciones. Dice, si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por ley. Entonces nosotros podemos tener una sucesión testamentaria, donde, por ejemplo, una persona mejora al vecino enfrente, pero el resto se defiere por la ley. O sea, sus hijos o sus herederos van a estar garantizados con la proporción que la ley dispone. Tenemos otro artículo muy importante, que es el 2448, que yo me olvidé de decírselos, que está dentro de legítima, dentro de mejora, al heredero con incapacidad o con una discapacidad. Que aparte, ¿puedo repetir el número, profe? 2448. Gracias. Esto vamos a ver con detenimiento cuando veamos legítima, pero nosotros tenemos que saber que la ley establece una mejora en el patrimonio de la persona con discapacidad. El padre puede mejorarlo con la legítima hereditaria y con lo que la ley le asigna. Bueno, en el 22 dice, la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. ¿Qué derechos se extinguen por fallecimiento? Que ustedes recuerden. Los personalísimos. Los personalísimos. ¿Y dentro de los derechos reales? El derecho de uso, de habitación, de usufructo, donde la titularidad es del nudo propietario, pero el uso y goce personalísimo lo tiene el heredero. Fallecido el heredero, estos derechos se extinguen, no se transmiten. ¿Qué otros? Vamos a hacer un poquito de repaso con contratos. El mandato del 1329 se extingue por el fallecimiento, también por la propia incapacidad, pero se extingue por el fallecimiento del mandante o del mandatario. ¿Siguen? El pacto de preferencia en los contratos de compraventa, que es el 1165. Se los digo para que los vayan anotando. El derecho de reversión en la donación, que es el 1566. El contrato de renta vitalicia del 1606. ¿Dieron sociedades? En las sociedades de personas, la muerte es una resolución parcial del contrato, artículo 90 de la Ley General de Sociedades. Después, cada contrato va a decir cómo continúa, cómo se forman las mayorías y las representaciones. Entonces, estos son todos los derechos que no se transmiten con la muerte de la persona, como nos dice la última parte del 2277. El 2278 nos habla del heredero y del legatario, que lo van a ver mañana. Pero a mí me interesa llegar al artículo 2280. ¿Querés leerlo, Manuel? Sí, profe. Situación de los herederos. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor.
si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que comprenden. En principio responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido enajenados. Muy bien. El 2278 nos habla del heredero y del legatario. Nos dice el 2278 que el heredero es la persona a quien se le transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia, y el legatario el que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Entonces, como vimos hace un ratito, tenemos la sucesión en las personas o la sucesión en las cosas. El 2280, ¿qué nos está diciendo? Toda esta evolución. Roma, teoría de los ultravires. Vélez Arfil, teoría de los ultravires. Reforma de 1968, beneficio de inventario. Abandonamos los ultravires. Y miren lo que nos dice el final del 2280. En principio responden por las deudas del causante con los bienes que reciben o con su valor en caso de haber sido enajenados. Acá abandonamos la teoría de los ultravires. Respondemos ya sin aceptar con beneficio de inventario, sin decir nada, la ley nos dice respondemos con el patrimonio del causante. Si lo vendimos, respondemos con el dinero producto de la venta. ¿Está? Pero esto es así de manera declarativa. Después vamos a ver que si el heredero, porque este es el principio, todo principio que tiene excepciones. Producida la muerte del causante del 2277, el heredero es quien administra la herencia y se hace cargo de los bienes, los cuida, genera los frutos, rinde cuentas. El legatario solamente va a estar en posesión de la herencia cuando lo solicite o lo pongan en posesión de la herencia. Pero el heredero está en posesión de la herencia desde el mismo momento de la muerte del causante. ¿Estamos? Todo lo que se produzca en el interín va a ser responsabilidad del heredero. Y si el heredero obra de mala fe, obra de manera dolosa, no incorpora bienes, se hace el vivo y se los roba. Y acá, este principio ya no va a ser más un principio, va a ser una excepción. Entonces, si el heredero obra de mala fe o de manera dolosa, o en perjuicio, ocultando bienes, en perjuicio de los demás herederos o legatarios, ahí sí va a responder con su propio patrimonio. ¿Me siguen? Esto lo vamos a ver en la parte de responsabilidad por deudas y en la parte de las obligaciones. Y para terminar, lo vamos a ver después. Bueno. Cuando vimos dos cosas, quiero decir, y ya los libero y los dejo tranquilos hasta mañana. Mañana van a estar con el doctor Luis Calcet. En estas relaciones particulares que tenemos con el derecho sucesorio y el derecho, todo el derecho en general, pero en especial con el derecho de las familias, y a pesar de que el código hizo hincapié en quitar terminología peyorativa con relación a determinadas uniones, como en relación a las uniones de hecho, que es lo que hasta el 1 de agosto del 2015 se llamaban, ahora se me olvidó, hoy son convivientes, antes eran los concubinos. Concubinos, ahí está. Bueno, los mirá cómo ya me lo saqué del léxico, que no me salía la palabra. Esa manera peyorativa de decir a las personas que convivían, porque imagínense que esto es todo un cambio cultural. Hasta el año 85 los hijos extramatrimoniales no heredaban. No es hace 1000 años. Hace 36 años nomás. Entonces estaba muy mal visto, cuando yo era chico, los que se separaban
los que convivían y había mentiras y la gente no decía que era concubino, era como que estaban casados. Yo cuando empecé a trabajar en la escribanía, que yo era grande, tenía 25 años, venía la gente a dejar sus datos personales por ahí para comprar un departamento, y una vez pasó, yo estaba practicando, que un señor viene con una señora que compraban un departamento, una señora mucho más joven, ¿no? El señor, y al ratito vuelve y dice, le dice a donde yo estaba trabajando, escribana, escribana, no estamos casados, con una vergüenza, que hoy ni se nos ocurre. Pero bueno, es toda una evolución. Dentro de esta evolución, la ley solamente reconoce derecho hereditario al cónyuge con vínculo matrimonial, no convivencial. Si eso está bien o está mal, es teoría de un debate que nos vamos a deber para más adelante, pero bueno, esta es la legislación actual. Ustedes están estudiando una materia que cambia. Todo el derecho cambia permanentemente, por eso su obligación después de que se reciban es estar actualizados. Que no van a estar porque, bueno, no hay otra manera, pero cambia permanentemente. Hoy es así. Y otra cosa que les quiero decir, ¿no? Ojo, que está en el programa como último punto, es la que ya vimos, la muerte con presunción de fallecimiento, que lo tienen a partir del artículo 80 del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo vieron en Civil 1, y les pido que lo relean para que vean cómo es el proceso y desde cuándo son los tiempos en el que se presume el fallecimiento. Y después tenemos en el programa el régimen de la desaparición forzada de personas, que esto sucedió en toda la época del proceso. Por eso tenemos una ley que le voy a pedir que ustedes la lean, que es del año 1994, es la ley 24.321, y regula todo el régimen de la desaparición forzada de personas hasta el día 10 de diciembre de 1983, que es el día donde asume el gobierno constitucional del doctor Raúl Alfonsín. Entonces, todas las personas desaparecidas desde antes de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 tienen un régimen diferente por una ley de 1994. Todos los demás son desaparecidos en democracia. Y eso creo que es lo más doloroso, porque tenemos varios. Así que bueno, chicos, es una materia muy dinámica que ustedes la van a utilizar en todo el desarrollo profesional con relación al régimen de transmisión, donde tenemos que... Cuando decimos que está muy ligado al momento de la transmisión, vamos a ver que lo que se transmite, ¿qué es? Todo lo que ustedes estudiaron en familia, estaba casado, no estaba casado, estaba en unión convivencial, ese bien era propio, era ganancial, era un bien de la comunidad, era un bien adquirido con posterioridad al cambio de régimen. O sea, todo esto se complementa en lo que nosotros llamamos ejercicio. Cualquier duda les pido que la manden al chat. Yo no me presenté, mi nombre es Martín Pagni, yo soy escribano. Daba una materia que ya no está más, que es derecho registral, o sea que mi formación es patrimonial y es de contenido de transmisión. Ya hace unos años que estoy con esto, ahora me toca dar esta materia como un régimen separado, ya es el segundo cuatrimestre. Les puedo decir que es muy interesante y que si ustedes van leyendo, la semana que viene a mí me toca dar capacidad. Capacidad en este ámbito. Si ustedes quieren ir leyendo y lo vamos comentando y del comentar cualquier duda que a ustedes les surja,
que yo se las pueda contestar, se las contesto por este medio, y si no, me la mandan al mail y yo se las contesto vía mail. Así que bueno, bienvenidos y vamos a hacerlo lo más dinámico. ¿Puedo hacer una consulta? La que vos quieras, Manuel. A mí me coincide justo los martes con una materia presencial la cursada, no lo pude cambiar por un hecho de que es comisión única esta materia. ¿Habría problemas con lo que es el tema de la asistencia? Pensaba en desgrabar las clases, aprovechando que quedan todas grabadas, pero... No, vamos a tener las clases desgrabadas, yo entiendo que no. Ah, perfecto, perfecto. Por el tema del cómputo, la asistencia, eso preguntaba. Yo no creo, porque bueno, en esta época no. Lo que sí les pido... Ah, perfecto. El cuatrimestre pasado ya esto... Que había mucha gente que yo les tomaba examen que nunca las había visto. Y es difícil, porque si estuviéramos en una época presencial, nos tendríamos que levantar, porque este era el horario, para ir. Entonces, mínimamente, de alguna manera participen, dennos señales de que están del otro lado, porque ustedes no saben lo difícil que es estar de este lado. Y que nadie te mire y tengas todas las pantallas negras. Entonces es bastante difícil. Y después llega el día del examen, que por suerte creo que este año va a ser presencial. O sea, vamos a ir a la facultad y nos vamos a ver. Y el intercambio es diferente. Es mucho más lindo presencial esta materia que ustedes por ahí se les preguntan 20 cosas y no se animan a preguntarlas, porque por ahí es extemporáneo. Yo también curso, como ustedes, otras cosas de posgrado y me callo y me quedo con dudas y la verdad que no es un sabor muy lindo. Pero bueno, nos tocó esta época, si Dios quiere vamos a salir adelante pronto y ustedes lo que tienen que hacer es aprovechar todas las herramientas que le da la facultad. Todas. Tienen el mail, tienen el teléfono, yo después si quieren se los doy, llaman, les mandamos material. Vamos a tratar de no perder el tiempo, ya que nos están robando todo este tiempo, ustedes no se detengan, sigan adelante, porque esto va a pasar. Así que bueno, cualquier duda me escriben, ¿eh? Y que tengan buena semana, y vos Manuel seguí tranquilo, lo que sí, bueno, después de grabarla, anotate las dudas, comentala con nosotros. Perfecto, profe, gracias. Yo quería hacerle una consulta. Gracias. También. Sí, decime, Dalma. Creo que el mail no lo pasó, yo igual le iba a escribir. En cuanto al examen, que es presencial, Secretaría Académica, algunos chicos, por la situación excepcional de que estamos lejos, nos dio la excepción para rendir virtual, y nos dijeron que lo comuniquemos al docente desde el inicio para que sepan. ¿Dónde estás, Dalma? En un pueblo cerca de Bahía Blanca. 17 de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? 17 de agosto. 17 de agosto. Qué lindo, hace frío allá, ¿eh? No, bueno, calor. Por supuesto, ningún problema. Acá el tema es pasar esta época como podamos. Yo ya leí lo de la Secretaría Académica. Yo les voy a pasar el mail que leo, porque tengo varios, pero uno solo es el que leo. Si quieren anotarlo. El mail es escribaniapagni, P-A-G-N-I, todo con minúscula, @gmail.com. Algo que me olvidé de decirles, de la emoción arranqué, es que ustedes tienen que estudiar del programa, porque nosotros les vamos a tomar del programa. Y el libro que tienen que utilizar puede ser cualquier libro de texto, pero yo les pido que sea un libro de texto actualizado. Porque si tienen un libro de texto de hace más de 6 años, no les va a servir, porque cambió. Si tienen código civil y comercial comentado, estudien del código. Lo tienen en la biblioteca. Yo no sé si ahora se puede acceder o no a la biblioteca. Tienen manual. El manual que a mí más me gusta es... que lo tengo yo y por ahí estudio yo también, es el manual de Marisa Herrera, manual de Derecho de las Sucesiones. Tienen el manual de Aspiri, que es por el que estudian todos porque es finito, pero le faltan bastantes cosas. Si tienen ganas de estudiar un tema, porque la idea no es aprobar la materia, es aprender la materia.
Si hay algo que les interesa, vayan a ver a Pérez La Sala, que es un código, que es un tratado de sucesiones comentado. Todo esto no se lo compren, usen las bibliotecas, las, empiecen, si pueden salir o si se pueden conectar. Uno estudia por biblioteca, la biblioteca del Colegio de Abogados, la biblioteca de, que te mandan material hoy en día. Entonces, yo sé que todo esto es muy costoso, yo estudié siempre en la biblioteca de la facultad, ahora creo que no sé si se puede acceder o no, pero por ahí se pueden, el material te lo mandan, pero estudian por libros de texto, porque lo importante de esto es que ustedes lo aprendan, pero con H. Porque una vez que esto lo sepan, son principios que en el asado, cuando te digan, no, porque murió el vecino de al lado, pero me dijeron que no lo heredó. Esto es orden público. Si bien tiene mucho contenido del ámbito de la voluntad, es casi todo orden público. Si bien se fue ablandando todo este orden público tan férreo, es orden público, entonces tenemos órdenes sucesorios, procesos que no podemos evitar y que son siempre así. Nos ordena sabiendo que hay un montón de autonomía de la voluntad que nosotros vamos a aplicar. Y bueno, Dalma, yo ya te anoto, no sé si hay alguien más que tenga que rendir de manera virtual para poder decirle a la titular que el día de la mesa de examen, antes o después, estemos con vos. Gracias. Cualquier duda, me escriben. Y si no, nos vemos el lunes que viene. Buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.